Amigos, muy buenos días. Amigos de Palenque TV, muy agradecido como siempre por estar frente a sus pantallas y poder llegar a sus hogares con estas inquietudes que de alguna manera son la preocupación de muchas personas, de mucha gente que las sufre. Especialmente hoy el tema va a ser relacionado con los procesos degenerativos que se presentan en la rodilla, fundamentalmente. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en esta mañana del día sábado. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre algo que es muy común y que pues afecta absolutamente a toda la población eventualmente, ya en edades más avanzadas y también en aquellas personas que hacen una actividad que ocasiona la degeneración temprana de la rodilla. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la artrosis de rodilla. En otras palabras, la degeneración de la articulación de la rodilla, de lo que es el fémur distal, la tibia proximal y también la articulación de la rótula con el fémur, que eso igual, uno pensaría que la degeneración de la rodilla nada más son estos dos huesos, el fémur y la tibia, pero en este complejo articular está involucrado y juega un papel muy importante la rótula, y esta también se desgasta, al igual que las otras dos componentes, y también es una causa importante de dolor, molestias y limitación funcional, y es que también hay que tratar y entra dentro de lo que es el manejo de la artrosis de la rodilla. Bien, en ese sentido es que la gente tiene que saber que en todas las articulaciones, ya sean las articulaciones mayores, como ser la cadera, la rodilla, el hombro, las articulaciones medianas, como ser la muñeca, el codo, el tobillo, y aún así diríamos las articulaciones menores de los dedos, tanto de los pies como de las manos, se producen procesos degenerativos en lo que es el cartílago articular. En todas las articulaciones tenemos un componente que es el cartílago articular, que por varias eventualidades, este cartílago entra en un proceso degenerativo. A veces, como decía la doctora, por el uso de la articulación, por la actividad que tienen las personas en la parte laboral, por algunos eventos deportivos, por ejemplo, donde los atletas están sometidos a grandes entrenamientos, grandes esfuerzos, a veces entrenar en terrenos irregulares, desencadena siempre una afectación de lo que es el cartílago articular, la resistencia del cartílago articular. Vale la pena recalcar que en algunos procesos degenerativos no se presenta violentamente la artrosis, es decir, el desgaste del cartílago articular. Vale la pena recalcar que este proceso a veces es un proceso degenerativo paulatino, conforme va pasando la edad, por un lado, pueden haber decididamente algunos traumatismos directos en las articulaciones que desencadenan la alteración del cartílago articular. Y algunas patologías que también afectan el cartílago articular, como ser los procesos reumáticos, los procesos gotosos, las infecciones, las desviaciones que a veces hay en la rodilla, en este caso, las desviaciones de la rodilla en varo, es decir, hacia afuera, o una desviación hacia adentro que nosotros denominamos un genu valgo y un genu varo. Estas anormalidades, a veces de tipo genéticas, desencadenan también un desgaste relativamente precoz en lo que es el cartílago articular. Por ese motivo es que hoy vamos a tocar el tema fundamentalmente de una articulación puntual que es la rodilla, que es la que generalmente sufre mucho desgaste, mucho deterioro, muchas alteraciones del cartílago, como les decía, a veces por procesos infecciosos, por procesos reumáticos, por procesos gotosos, por problemas traumáticos. Entonces, la articulación de la rodilla recibe, en este caso, mucha carga de lo que es el peso corporal. No nos olvidemos que la carga también está relacionada con el aumento de peso en los pacientes que de alguna manera tienen cierta obesidad. Me voy a permitir hacer un acercamiento en lo que es la rodilla fundamentalmente para mostrar a qué nos estamos refiriendo, a qué cartílago nos estamos refiriendo, porque muchas personas de repente aducen de que la rodilla suena porque no le falta líquido. Vale la pena aclarar que la rodilla siempre tiene líquido.
el concepto ese de que la rodilla no tiene líquido y que está sonando o que está produciendo alguna crepitación o un resalto que muchas personas al agacharse, al estar de cuclillas, al estar en sentadillas, al bajar gradas o al subir gradas, sienten un ruido en la rodilla o una crepitación o un resalto. Eso no es porque falte líquido, por si acaso. Ese es un anticipo de que el cartílago articular está sufriendo una transformación, se está debilitando y o se está separando o se está desprendiendo de la parte ósea. Entonces, si hacemos el acercamiento, me gustaría mostrar para que la gente se ubique un poco qué es, de qué estamos hablando y de qué elemento en la rodilla o en las articulaciones hablamos de proceso degenerativo. Estamos viendo los cóndilos femorales, esto que ustedes están viendo de color blanquecino, que reviste la articulación, que reviste en este caso el fémur, es el cartílago articular. En la tibia también encontramos, por debajo de los meniscos, el cartílago articular, que también sufre desgastes. Y también en la parte inferior, ya estamos mostrando lo que es la rótula. Este es el cartílago articular de la rótula, que tiene congruencia con lo que es el fémur, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es que la rodilla cuando funciona hace un desgaste mínimo, lógicamente, de apoyo, de fricción entre la rótula y el fémur, entre los cóndilos femorales y los meniscos y el platillo tibial. Este cartílago, desgraciadamente, en algún momento de la vida empieza a entrar en un proceso degenerativo de desgaste. Es por eso que nosotros conocemos este proceso como gonartrosis o artrosis o proceso degenerativo de los cartílagos. Si podemos mostrar algunas imágenes para enfocarnos en el tema, por favor. Ahí en ese dibujo está esquematizado lo que precisamente acabas de decir. En el lado izquierdo de la pantalla está como es el cartílago normal, ahí a nivel de los cóndilos femorales y del platillo tibial. Y en la imagen de la derecha está ya desgastado este cartílago y se evidencia pues que está lastimado, y lo que ven ahí como unas manchas, imágenes amarillas dentro de lo que está blanco, ese es el desgaste del cartílago y es prácticamente hueso, ¿no? El hueso, la esponjosa, lo que está en la parte central del hueso, y alrededor también pueden ver cómo hay unas pequeñas formaciones circulares, como unas pelotitas. Eso es lo que nosotros conocemos en la ortopedia como osteofitos, que son unas formaciones anormales que nos indican que hay un desgaste a nivel de esta articulación o de este hueso, y son datos indirectos también de que hay ya un desgaste y una degeneración de esta parte del hueso. Y el dolor principalmente en estos pacientes está ocasionado porque como ya no hay cartílago que realice la amortiguación cuando se hace el movimiento de flexión, extensión, y cuando estamos parados y hay un contacto entre el fémur y la tibia, y como ya no hay esta amortiguación que nos brinda el cartílago del cóndilo femoral y del platillo tibial, entonces hay un choque directo del hueso del fémur contra el hueso de la tibia, y este choque y este roce entre huesos es lo que principalmente ocasiona el dolor y las molestias, y por lo tanto la limitación funcional en estos procesos degenerativos. Sí, me gustaría agregar algo más. Nos hemos ido directamente a una diapositiva en la que nos está mostrando un grado bastante avanzado de lo que es la artrosis. Estamos hablando de un grado 4, que es el desgaste total del cartílago y la presentación del hueso. Entonces, en ese sentido, es que esta patología, que es progresiva y que se presenta ya en la última etapa, como la imagen que estamos viendo, un desgaste total, una exposición del hueso, una falta de cartílago, diríamos, en lo que es el fémur y también la tibia, una disminución del espacio articular donde los meniscos también han desaparecido, si el término vale, de su función. Entonces, en ese sentido, es que de repente alrededor del fémur, como están viendo ustedes, hay unas rugosidades, unas irregularidades que nosotros conocemos como los famosos osteofitos. En algunos casos también se puede presentar a nivel de la columna,
estos osteofitos en la representación radiográfica se presentan como los famosos picos del oro. Esta presentación en una radiografía o en una rodilla, estas deformidades, nos hablan de un proceso degenerativo bastante avanzado, es decir, una artrosis bastante avanzada. Si podemos avanzar en las diapositivas, por favor. En esa imagen está esquematizado lo que decía hace un momento, que parte del complejo articular de la rodilla es la articulación entre la rótula o patela, que también tiene el mismo nombre, y el fémur, que como pueden ver en su imagen está pintado y esquematizado de un color rojo intenso. Eso es está esquematizando y señalando hacia el daño que hay en la superficie articular entre estos dos huesos. Como vieron en la maqueta hace un momento, la rótula o patela, que es el huesito que está delante de nuestra rodilla, ese chiquitito como una pastilla, ese huesito también tiene cartílago en la parte de atrás, que es la parte que se articula con el fémur. Y cuando también este cartílago se ve afectado y cuando ya hay degeneración de este cartílago, también puede haber lo que es la artrosis fémoro-rotuliana. Creo que tenemos un llamado. Adelante, por favor. ¿De dónde nos llaman? Muy buenos días, doctor. Primero, felicitarle por el programa. Muy lindo programa. Para aquellos que estamos mal de algunos huesos de nuestro cuerpo. Doctor, mi consulta es la siguiente. He visto dos problemas que tienen nuestras rodillas en algunos pacientes, seguramente más. En el caso de mi esposa, yo vi el desgaste, en fin, de los huesitos. ¿Y eso tiene cura? ¿Tiene algún tratamiento que llegue a solucionar en algo? ¿O es necesario siempre la plaqueta que ponen? No me acuerdo el nombre. ¿Tiene algún tratamiento, pero con éxito, doctor? Bien, muchas gracias por su llamado y por esas inquietudes. Lógicamente estamos hablando de una persona que posiblemente, como decía el señor, su esposa, está con un problema de repente artrósico. Vale la pena recalcar que la artrosis tiene diferentes etapas. En una etapa inicial es cuando el cartílago se reblandece y solamente se presentan dolores y molestias articulares. En algunos casos hay una crepitación, como decíamos. Esa crepitación generalmente se produce a expensas del roce de la rótula con el fémur. De todas maneras, ese síntoma de que raspa, de que suena la rodilla, ya nos habla de que hay alguna alteración de tipo cartilaginosa a nivel de la rótula o del fémur. En ese sentido, es que si nosotros tenemos un diagnóstico precoz en una fase inicial de lo que es la artrosis, ¿sí?, podemos hacer tratamientos para frenar el proceso artrósico, para frenar el debilitamiento de estos cartílagos, tanto a nivel del fémur, de la tibia, como de la rótula. Y no solamente a nivel de las rodillas, sino también a nivel de las otras articulaciones. Generalmente utilizamos algunos medicamentos para un tratamiento conservador, como ser la glucosamina, el condroitín, el colágeno, y también en algunas oportunidades, en articulaciones mayores, podemos poner el ácido hialurónico, que hoy en día está totalmente, diríamos, no diremos de moda, pero es uno de los medicamentos que está dando muy buen resultado en cuanto a la preservación del cartílago, por un lado, a frenar el proceso artrósico y de alguna manera evitar llegar a una cirugía que consiste en la prótesis de rodilla. Efectivamente, nada más recalcar que es muy importante tener en consideración en qué etapa de la degeneración está. Y por eso es que es importante, pues, tanto la clínica como básicamente estudios radiográficos, para ver si es que todavía hay datos de que tenga cartílago, y exactamente con esos medicamentos podemos fortalecer y reforzar lo que todavía queda de cartílago. Pero hay ocasiones en las que vemos nosotros con la clínica y en los estudios que ya no hay tanto cartílago, y por lo tanto debemos recurrir a otro tipo de tratamientos, de los que vamos a hablar más adelante, y les vamos adelantando, que son las prótesis de rodilla, pero de eso vamos a hablar más adelante el día de hoy. Bien, tenemos otro llamado, por favor, adelante.
Sí, adelante. ¿Quién nos llama? Hola, buenos días. Buen día. Tengo una consulta. ¿Qué debe hacer una persona para conservar, digamos, bien el funcionamiento de sus rodillas? ¿Cómo, qué cosas se pueden hacer preventivamente para que no se degenere este cartílago que está situado en la rodilla? Bien, muchas gracias por su llamado y esa inquietud que de alguna manera pues nos pone, diríamos, a la expectativa de qué es lo que tenemos que hacer en forma preventiva, porque decididamente en salud la prevención es una etapa muy importante para todas las patologías. En el caso de las articulaciones, especialmente de la rodilla, tenemos que analizar primero la contextura que pueda tener una persona en cuanto al peso corporal, al tamaño y a la actividad que hace. En ese sentido es que no es bueno que las personas, de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su edad, por ejemplo, estén excedidas en el peso corporal. Ese es uno de los principales requisitos para poder preservar los cartílagos, en especial aquellas articulaciones que tienen, diríamos, la carga del peso corporal, como ser la cadera, como ser la rodilla y el tobillo. En ese sentido es que es importante bajar de peso. Las otras alternativas para preservar los cartílagos también es no tener una vida sedentaria. ¿Qué significa una vida sedentaria? No hacer nada. Es importante que las personas tengan una cierta, diríamos, una cierta educación en cuanto a hacer deporte, en cuanto a hacer movilizaciones a nivel de caminatas, de trotes, en terrenos planos, no en bajadas ni en subidas, porque eso determina mucho esfuerzo de las articulaciones, especialmente de la rodilla. Entonces, la persona sedentaria tiene más posibilidades de lesionar sus cartílagos, de debilitar sus cartílagos, porque el ejercicio, el esfuerzo, el impacto en el trote, en la caminata o en ejercicios un poquito más fuertes, más enérgicos, desencadenan un fortalecimiento del cartílago. Por eso no es bueno que las personas, muy a pesar de que sean mayores, dejen de hacer ejercicio, dejen de hacer caminata o dejen de hacer esfuerzos deportivos. Lógicamente, de acorde a la edad, de acorde a la posibilidad que tienen las personas mayores para preservar el cartílago articular. Una sugerencia de para aquellas personas de mayor edad, tampoco, si bien sí está, es lo ideal no llevar una vida sedentaria y hacer actividad física, no, tampoco es ideal sobrecargarse y hacer ejercicio en exceso y correr todos los días y así todo el tiempo, sino también ver otras alternativas de hacer actividad física, como decías, caminatas por lo menos 30 minutos al día, sin sobreexigirse, y dentro de los deportes, un deporte que es muy noble y que la verdad ayuda mucho a todas las articulaciones y también a la columna incluida, es la natación. Entonces, la natación ayuda mucho al fortalecimiento de los músculos y de las articulaciones, de la columna, de la cadera, de las rodillas, y no pensar que hacer ejercicio es solo ir al gimnasio o correr todos los días una hora, no, sino pues darse también otras alternativas que no sobreexijan a las articulaciones, porque eso también conlleva al desgaste temprano, ¿no? Entonces, eso principalmente, y una buena alimentación también, para todo como que se interrelaciona. Una buena alimentación también va en pro de no tener sobrepeso, y eso disminuye la sobrecarga a las articulaciones, y esas son las formas en las que podemos nosotros prevenir y evitar el desgaste precoz de las rodillas. Sí. Para agregar en cuanto a la alimentación, hoy está muy de moda en los programas televisivos, en las propagandas médicas, el uso del colágeno. Quiero recalcar de que el colágeno no solamente se aplica a nivel articular, es decir, no solamente es para los cartílagos. El colágeno tiene un sinfín de aplicaciones en el organismo. Entonces, el colágeno, que está al alcance de todos como sugerencia, no es necesariamente el que está en la televisión. El colágeno de fácil alcance es el colágeno de la gelatina que hacemos a veces en los cumpleaños. Esa gelatina es un colágeno sumamente efectivo e importante. Entonces, el consumo de colágeno de esa manera también ayuda a fortalecer los cartílagos. Tenemos otro llamado. Adelante, por favor. Sí, adelante. ¿Quién nos llama? Bien.
De todas maneras, vamos a estar a la expectativa de los llamados y de los mensajes para ir desgranando esta patología que de alguna manera tiene sus etapas, que se puede prevenir y que a la larga, si es que nosotros no tenemos los medios como para poder evitar que este proceso degenerativo siga en curso, entonces vamos a llegar a una etapa que es sumamente crítica, porque es donde tenemos que tomar decisiones para hacer tratamientos, ya sea para evitar, como decíamos anteriormente, evitar que el proceso degenerativo continúe y que los cartílagos se sigan desgastando, se sigan deteriorando y por último se sigan desprendiendo de la fase que es el cartílago pegado al hueso. Ahora sí tenemos un llamado. ¿Aló? Sí, ¿quién nos llama? Por favor, adelante. Hola. Sí, buen día. Sí, por favor, adelante. Si tiene alguna inquietud, alguna sugerencia. Bien, podemos avanzar en cuanto a las imágenes, por favor, para seguir mostrando de qué patología estamos hablando y, como decíamos anteriormente, siempre pensando en la prevención de esta patología para poder evitarla, para poder evitar que continúe y que termine en una cirugía. La siguiente, por favor. Bien, esa imagen es una radiografía de cómo se ven los huesos desgastados, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la izquierda es como una vista de frente y la imagen de la derecha es una vista de lado de la misma articulación de la rodilla. Hablando de la imagen de frente, pueden ver que el espacio entre el fémur, que es el hueso que está arriba, y la tibia, que es el hueso de abajo, está muy disminuido. Lo normal es que haya, si bien pueden ver ahí, hay una línea negra. Esa línea negra debe ser amplia, como más o menos de 5 milímetros. Y en este caso, pues prácticamente no existe ya esa línea negra. Es muy delgadita, si acaso de 1 o 2 milímetros, principalmente en la parte central. En los extremos ya básicamente no hay ese espacio negro que para nosotros lo interpretamos. Ese espacio negro vendría a ser lo que son los meniscos y lo que es el cartílago, ¿no? Que eso no se llega a ver en una radiografía, pero la forma de interpretarlo es que se vea negro. Entonces ahí eso está muy disminuido, lo cual nos indica de que no hay efectivamente o está muy dañado tanto los meniscos como el cartílago, y es por eso que hay ese choque de hueso con hueso. Como pueden ver en los extremos, tanto medial como lateral de la imagen de la rodilla, y también podemos ver que ahí donde están chocando y donde no hay esa línea negra que les comentaba entre los dos huesos, hay una línea más bien blanca, que eso nos indica que pues hay una degeneración, una inflamación a ese nivel en el hueso. Entonces hay lo que nosotros conocemos igual en la ortopedia como esclerosis. Eso es lo que se puede ver en la imagen de frente. Y en la imagen de lado también pueden ver exactamente lo mismo. El espacio entre el hueso de arriba y el de abajo no, prácticamente no existe. Y en este caso también se puede ver que el mismo espacio negrito debería verse entre el fémur y la rótula, que es el huesito que les habíamos comentado en la parte de adelante. Pero en esta imagen no existe ese espacio negro entre el fémur y la rótula, sino están ya chocando uno con el otro y ambas superficies articulares se ven más bien blancas, lo cual nos da una indicación de esclerosis y que pues ya están haciendo contacto una con la otra. Y también pueden ver lo que mencionábamos hace un rato, los famosos osteofitos o picos del oro, que se pueden observar ahí como esas espículas o como esas espinas blancas que ven ahí alrededor de los huesitos. Esos son los osteofitos, que como decías ya son indicativos de una degeneración avanzada del desgaste articular. Bien, para, diríamos, aumentar un poquitito más los conceptos en una radiografía simple, esta radiografía desde ya corresponde a una artrosis bastante avanzada, porque como decía la doctora, no hay espacio entre el fémur y la tibia, prácticamente ha desaparecido. Vemos una gran deformidad de la rodilla, es como que la rodilla estuviese creciendo a los costados. Vemos en la vista lateral una deformidad anatómica, se han perdido todos los reparos anatómicos entre la rótula, el fémur y la tibia.
Entonces, cuando tenemos estas imágenes radiológicas, vean ustedes, esta es una radiografía simple. Decididamente, ya nosotros suponemos que dentro de la rodilla ya no existe cartílago y esta etapa es la etapa en la cual hay que tomar decisiones de posiblemente tener que poner una prótesis, porque los compartimientos fémoro-patelares o fémoro-rotulianos, fémoro-tibiales, están totalmente comprometidos. Entonces, esta etapa no nos da opciones de hacer tratamientos conservadores en base a glucosamina, condroitín, colágeno, aplicar ácido hialurónico. Con estos tratamientos o con fisioterapia vamos a tener un fracaso del tratamiento y el paciente lógicamente se va a sentir totalmente disminuido y decepcionado con un tratamiento conservador. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos estas imágenes y acompañamos estas imágenes a la sintomatología que tiene el paciente de mucha limitación, mucho dolor, mucha impotencia funcional en cuanto a caminar, subir, bajar gradas, de alguna manera ya nos habla de la propuesta quirúrgica de poner una prótesis. La siguiente, por favor. Bien, recalcando más que todo la imagen anterior, igual vemos una gran deformidad y un compromiso bastante importante en este caso de lo que es la rótula, fundamentalmente, donde no tiene ya un reparo anatómico, es como si fuera una prolongación del fémur y prácticamente esta rótula, con seguridad, cuando se realiza flexión y extensión de rodilla, debe haber una gran crepitación y, por qué no decir, un gran dolor. Este paciente, con seguridad, que debe tener también muchos derrames a repetición, porque la rodilla, cuando hay alguna alteración severa, también se defiende tratando de lubricar más la rodilla, produciendo más líquido sinovial de lo normal. A eso llamamos que se ha producido un derrame articular. Entonces, esa defensa que tiene la rodilla va en relación a que también tenemos un gran avance en cuanto a la artrosis. Está llegando a una artrosis bastante severa, donde, como les decía anteriormente y vuelvo a reiterar, hay imágenes que nos indican de que ya no podemos hacer un tratamiento conservador. La siguiente, por favor. En esta imagen se puede ver también cómo se va en un desvío de la articulación, ¿no? Ya no está, sino que no solamente se pegan un hueso con el otro, sino también se deforman y hacen que la pierna se vaya hacia afuera, como, y que las piernas en conjunto formen como la letra O, digamos, ¿no? Por así decirlo, que el compartimiento medial es el que generalmente se compromete más en la artrosis de rodilla, y entonces se fusiona el hueso de arriba, el fémur, con la tibia en la parte interna. Y eso es lo que principalmente causa molestias y condiciona que se vayan desviando hacia afuera la pierna, por así decirlo. O sea, parece una deformidad de la pierna, pero en realidad viene desde la rodilla, que está fusionado, unido en la parte interna de la rodilla. Entonces la pierna se va haciendo como un arco hacia distal y eso es lo que nosotros conocemos, una deformidad en varo en los casos de la gonartrosis. Bien. En el próximo periodo de la exposición que tenemos ahora, ya nos vamos a abocar a hablar de lo que es la prótesis de rodilla, en qué consiste, qué elementos tenemos para poder solucionar el problema de la rodilla con una cirugía que es la prótesis total de rodilla. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para continuar con el programa. Muchísimas gracias. Queridos amigos, nuevamente muchísimas gracias. Estamos en vivo y en directo en la ciudad de La Paz y también para todo el interior del país. Muy agradecido por estar frente a sus pantallas, tocando estos temas que son de interés general, que lógicamente tratamos siempre de que se puedan hacer cosas preventivas, por un lado, para no llegar a etapas ya groseras donde lastimosamente a veces no tenemos oportunidad de hacer tratamientos conservadores y lastimosamente tenemos que proponer cirugía que es la prótesis de rodilla en este caso.
recapitulando un poquito sobre el tema de hoy, que es el desgaste articular de la rodilla, gonartrosis, artrosis de rodilla o degeneración de rodilla, como lo hayan escuchado, todos esos nombres son válidos. Vamos a ver aquí en esta maqueta cómo es el avance progresivo de esta degeneración. En esta rodilla de acá, en la primera, es una rodilla normal. Como pueden ver, este reborde más azul es cartílago normal, sano, que hay tanto en el fémur distal como en la tibia proximal. Y aquí se articulan y entre ambos hay un espacio que está ocupado por los meniscos, que también se encargan de la amortiguación y del adecuado funcionamiento de la rodilla. En la siguiente imagen podemos ver, ya que hay datos incipientes de un desgaste de este cartílago, como habíamos visto, ya no es azul por completo, tal vez sí en el compartimiento lateral, pero como pueden ver aquí en el compartimiento medial hay un desgaste que se puede ver una imagen roja, que es el dato que nos indica que aquí hay un desgaste del cartílago a este nivel en el fémur y probablemente esté ocasionando dolor y molestias. En estos dos casos todavía podemos hacer tratamiento conservador fortaleciendo lo que queda todavía de cartílago, ¿no?, que hay en la parte lateral y un poco en la parte medial alrededor de esa lesión. Se puede hacer tratamiento, como habíamos mencionado hace un momento, con complementos como el colágeno, el condroitín, el ácido hialurónico, con ejercicio, actividad física, control del peso corporal, etc. Tenemos una llamada, me parece. Muy buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante. Un poquito me voy a atrasar respecto a la cuestión del colágeno. Dígame, ¿hay alguna forma tradicional, le llamaremos, que no sea laboratorial para consumir el colágeno? Lo que habíamos mencionado, bueno, muchas gracias por el llamado y por la inquietud. Habíamos mencionado hace un momento que si bien existe el colágeno fabricado y que viene así como tal, como colágeno en las farmacias y otras distribuidoras, otro tipo de colágeno es la gelatina normal que hay en el mercado, en las tienditas. Esa gelatina es un complemento muy importante también que puede funcionar como colágeno. La gelatina de patitas que conocemos, que también es colágeno, que de alguna manera son casi, diríamos, colágenos naturales, que se los puede conseguir fácilmente y que también tienen buena efectividad en el tratamiento del fortalecimiento del cartílago. Estamos hablando, estos tratamientos conservadores son cuando hay cartílago todavía en la rodilla, en la primera fase y en la segunda etapa de la artrosis. Entonces, en ese sentido es que el tratamiento conservador es en base a todos estos elementos y, como decía y como nos preguntaba el señor, ¿qué otro elemento puede ser? ¿De dónde se puede conseguir el colágeno? Haciendo hervir las patitas que normalmente a veces las hacemos en la casa y la gelatina que a veces ofrecemos en los cumpleaños, que también es un aporte bastante importante de colágeno. Muy bien, retomando nuevamente, como estábamos viendo aquí en las maquetas, el desgaste progresivo de la articulación de la rodilla. Aquí en esta otra maqueta también pueden ver que también ya se está presentando en el compartimiento lateral el desgaste a nivel del cartílago femoral distal y tanto lateral como medial, y como mencionaba, en estas dos primeras etapas donde no es completa la lesión se puede hacer estos tratamientos conservadores suplementarios. Sin embargo, en esta última maqueta, como podemos ver, ya hay una lesión importante de todo el cartílago a nivel de lo que es el fémur distal. Si pueden ver, es casi todo en su magnitud, aproximadamente un 80-90% de la superficie articular, no solo, como pueden ver, anterior, sino también le vamos a dar la vuelta, posterior, se puede ver que hay una lesión importante del cartílago femoral distal. Y también pueden ver, comparando con las otras, el espacio que hay entre los dos huesos es muy disminuido, también hay un desgaste y degeneración del menisco y también hay alrededor del hueso, no sé si pueden distinguir muy bien, pero alrededor del hueso hay lo que habíamos mencionado previamente, los osteofitos, es decir, esas degeneraciones en picos del oro alrededor de la articulación del cartílago, y todo esto es ya un dato importante de que hay una artrosis
artritis muy avanzada, una degeneración muy avanzada de la articulación, y que ante la clínica de dolor y la impotencia funcional para realizar actividades básicas como dormir, despertarse y que estén con dolor, poder levantarse e ir a la cocina por un vaso de agua, etcétera, todas esas, la clínica que nos limita, ya el tratamiento ideal y el más apropiado en este tipo de lesiones, ya cuando es irreversible y cuando ya no se puede. Porque vale la pena recalcar que el cartílago no se regenera. Sí podemos refortalecerlo con el colágeno, con todas estas medidas, el ácido hialurónico, fortalecer lo que queda, pero regenerar el cartílago hoy en día no se ha logrado, conseguido. Hay estudios, están haciendo todavía investigación los científicas, pero hoy en día no hay un método para regenerar el cartílago, sí para fortalecerlo. Entonces, en estos casos avanzados, es que hay que recurrir a lo que es la prótesis de rodilla, de la que vamos a hablar ahorita, porque tenemos un llamado. Hola. Sí, buen día. Buenos días. Quería hacer una consulta. Mire, yo tengo artrosis de cadera. Sí, adelante, siga. Hola. Bueno, creo que se ha cortado la llamada. De todas maneras, vamos a estar a la expectativa de retomar nuevamente ese llamado. Nos hablaba de que el señor tiene una prótesis de cadera, pero no hemos terminado de recibir el concepto. Si esa prótesis se ha aflojado, está bien, sigue funcionando, cuánto tiempo tiene, qué beneficios ha tenido con tener una prótesis. Creo que tenemos un mensaje en todo caso. Adelante. Buenos días, me operaron por una infección en la rodilla, pero ahora no puedo doblar la rodilla. ¿Tiene que ver algo la cirugía? ¿Podría agendar una cita? Bueno, vamos a contestar primero a la inquietud que tiene de una operación de rodilla por una infección. La infección, lastimosamente, en una articulación, no solamente en la rodilla, en cualquier articulación, puede causar graves daños al cartílago. En menos de 72 horas podemos tener una desaparición de cartílago y un proceso totalmente contaminado a nivel de los cartílagos articulares, sea cual fuese la articulación, ya sea rodilla, ya sea cadera. Entonces, la infección en una articulación es de un pronóstico bastante reservado en cuanto a tratar la infección. Fundamentalmente, hay que hacer un lavado inmediatamente, es una cirugía de emergencia, hay que tratar de sacar todo lo que es la parte infecciosa que pueda haber en la articulación, determinar qué germen es, atacar con antibióticos y de repente tener mucho tiempo al paciente en reposo tratando de recibir, diríamos, los antibióticos adecuados en relación al germen determinado o al germen que se ha podido encontrar en una articulación. Entonces, en ese sentido es que esa infección sí puede causar limitaciones en la función, puede causar muchas adherencias que limitan la función de la articulación en cuanto a la extensión, rotación o flexión, ya sea de rodilla o de cadera. Entonces, la infección sí se puede tratar por un lado y también puede determinar ciertas limitaciones en la formación de adherencias a nivel de la cápsula articular y de los ligamentos que limitan la función de la articulación. Tenemos un llamado, adelante por favor. Doctor, muy buenos días. Hace un rato estaba hablando y les felicito por su programa porque nos permite conocer mucho más de nosotros mismos. Resulta de que le decía de que la artrosis que tengo en la cadera ha hecho de que se desnivele mi cadera, que el lado donde tengo la artrosis se suba y me acorta el pie. Por tal motivo tengo una diferencia entre el pie derecho y el pie izquierdo de unos 4 centímetros. Quisiera que me explique por qué se debe ese desnivel. Gracias, doctor. Bien, el desnivel cuando uno realiza una prótesis tanto de rodilla como de cadera, generalmente se produce a problemas de medición durante la operación y de posiblemente a veces poner la prótesis más corta, si el término vale, y eso determina que haya un acortamiento, desgraciadamente. Normalmente, hoy en día no debería suceder aquello. De todas maneras, un acortamiento de menos de 4 centímetros, de alguna manera se puede hacer las
solución a través de un realce en el zapato o una plantilla en el zapato y o un aumento en el taco del zapato que está acortado. En ese sentido es que se puede solucionar el problema de una manera relativamente sencilla y fácil. Y la otra alternativa de solucionar problemas de acortamiento es hacer las correcciones a nivel de los huesos, pero eso ya requiere de una cirugía. Entonces, si es el acortamiento no tan severo, por decir, de menos de 4 centímetros, sí se podría utilizar netamente unos realces de plantilla dentro del zapato y posiblemente aumentar una tapilla en el taco del zapato. Y eso compensaría de alguna manera el acortamiento que lastimosamente se ha producido durante la operación. Bien. Pero, me parece que sí. El acortamiento era por la artrosis, no por una prótesis. Entonces, en los casos de la artrosis también se produce acortamiento tanto de la artrosis de la cadera o de la rodilla. Y en caso de que esa hubiese sido la pregunta de que por la artrosis de la cadera, ¿por qué se da el acortamiento? Se da porque igual, de igual forma que como estábamos mostrando en la rodilla, en la cadera también hay un espacio articular que cuando hay un desgaste, ese espacio disminuye y también se deforma la cabeza del fémur. Y esta deformación hace que se aplane la cabeza del fémur, a veces llega hasta el cuello incluso del fémur, y este aplanamiento y deformación del fémur hace que como que se eleve y ascienda el fémur y choque con el otro hueso con el que se articula, que es el hueso ilíaco. Y entonces este ascenso y deformidad de la cabeza del fémur es lo que ocasiona también el acortamiento en los casos de la artrosis de la cadera. Bueno. Bien. Entonces habíamos dicho que cuando tenemos lastimosamente un grado muy avanzado de artrosis, lastimosamente tenemos que recurrir a una prótesis de rodilla, que la vamos a mostrar y vamos a hacer, no, tal vez no vamos a tener el tiempo necesario, pero vamos a explicar en qué consiste la prótesis de rodilla. Si hacemos un pequeño acercamiento, por favor, aquí en la maqueta vamos a mostrar los componentes que tiene una prótesis de rodilla. Tenemos un componente femoral. Tenemos un componente intermedio que es casi de un plástico especial que va a simular la presencia de los meniscos y tenemos un componente tibial que es el platillo tibial. Entonces son tres componentes. Un componente metálico que va hacia el fémur. Voy a desmontar la maqueta para mostrar cómo tiene. Hacemos unos cortes especiales que ustedes pueden ver en el frente y ustedes pueden ver en la vista lateral. Son cortes especiales que son hechos a través de unas plantillas también durante la operación para hacer los cortes necesarios en relación a la forma que tiene la prótesis, es decir, para que pueda calzar el elemento metálico en el fémur. Entre el fémur y la prótesis viene cemento en esta zona, que es donde hemos hecho los cortes, y ahí viene el componente femoral que con el cemento prácticamente se adhiere en forma anatómica a la parte terminal del fémur. Esos cortes, nada más mencionar que aparte de que le dan la forma y para que pueda adherirse bien el componente metálico, quitan lo que está enfermo en lo que está degenerado y con los osteofitos y el cartílago, pues lo retiramos, esa parte enfermita, y la sustituimos con este componente de metal con cemento. Bien, y en la parte intermedia entre el componente femoral y el platillo tibial tenemos un material que es de un plástico especial que corresponde a la superficie donde estaban los meniscos. Y de alguna manera, en esta superficie que estamos mostrando, el componente femoral va a hacer los movimientos, se van a producir los movimientos de extensión, de flexión, de traslación, un poco de rotación que tiene la rodilla. Entonces, vale la pena recalcar que estos componentes casi adoptan la parte más anatómica de una rodilla y le proporcionan al paciente primero eliminar el dolor, corregir la deformidad y devolverle la funcionalidad a la rodilla en base a flexión, extensión de rodilla, flexión de rodilla, rotación interna, rotación externa. Entonces, estos componentes son los que constituyen la prótesis de rodilla fundamentalmente. Estos componentes, tanto el componente femoral y el componente tibial, van con un cemento especial que se adhiere al hueso. Entonces, vamos a mostrar también
el componente del platillo tibial, que es prácticamente una lámina de metal del mismo componente, del mismo material que tiene la parte femoral, y son componentes estudiados ya hace muchos años que no producen reacción, no producen, reacciones como ser intolerancia en el organismo, son bien aceptados y de alguna manera no producen reacciones adversas. Mucha gente piensa que la persona no tolera el metal y que por eso está rechazando. De este tipo de material no hay rechazo alguno directamente, entonces son materiales bien aceptados en el organismo y que se adaptan fácilmente a lo que es la parte ósea. Entonces aquí vemos el corte que se ha hecho en la parte de la tibia, como decía la doctora, retirando todo lo que está en mal estado, ya tenemos una superficie lisa, ponemos cemento en la zona, ponemos el platillo tibial, ponemos el componente de plástico que va a simular la parte de los meniscos y ponemos el componente femoral. No nos olvidemos que la rótula que viene en la parte anterior también tiene un componente de plástico que puede ir pegada a la rótula que queda y que también interviene en la función de la rodilla. En ese sentido es que las prótesis de rodilla, lógicamente, hay de varias firmas, de varios importadores. De alguna manera, los elementos que tenemos en la rodilla son netamente componentes que se han estudiado a través del tiempo y que de alguna manera han dado mucho beneficio a las personas que estaban con deformidad de rodilla, con dolores, con molestias, con limitación funcional, permitiendo de esta manera recuperar la movilidad, a muchas personas recuperar la movilidad para la parte laboral y lógicamente muchas personas hasta se dan, diríamos, el gusto de volver a hacer deporte cuando tienen prótesis, ya sea de cadera o de rodilla. Bueno, principalmente, pues recalcar que quita el dolor, que es lo más importante y la indicación básica para poder recurrir a este tipo de tratamientos, aparte de ver la degeneración y etcétera del cartílago, es que una vez realizada esta cirugía no hay dolor y, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no hay un tiempo de recuperación prolongado. De hecho, al día siguiente o dos días después de la cirugía, depende de cómo se siente el paciente, ya puede caminar. Y entonces no es una cirugía que lo imposibilite ni una cirugía que sea pues muy agresiva, ¿no? Es una cirugía que está indicada, como ya habéis dicho, muy estudiada, los materiales existen varios y son muy buenos y de buena calidad y devuelven la vida normal, la calidad de vida a las personas que estaban con una degeneración y que no podían hacer ya sus actividades normales. Entonces, no tener miedo es una buena opción y una buena alternativa en los casos en los que la degeneración de la rodilla es muy importante. Bien, doctora. Creo que nos ha faltado tiempo. Muy agradecido por su presencia. Nos ha faltado un poquito el tiempo como para poder explicar mucho más sobre lo que es la prótesis de rodilla. De todas maneras, creo que hemos dicho lo elemental, tratar siempre de acudir a la brevedad posible cuando hay problemas de articulaciones, en especial en la rodilla, en la cadera, en el tobillo, en todo lo que son articulaciones. De alguna manera siempre se puede hacer tratamientos conservadores. Muy agradecidos a Palenque TV y como siempre estamos todos los sábados de 9:30 a 10:30 en vivo en la ciudad de La Paz y en vivo también para el interior del país. Próximamente estaremos tal vez ahondando un poco más sobre lo que son las patologías y sobre lo que son las soluciones de tipo protésicas, especialmente en cadera, en rodilla y en algunos casos los hombros. Muchísimas gracias, estaremos el próximo fin de semana. Hasta el próximo sábado y buen fin de semana a todos. Amigos,
¿cómo les va? Muy buenos días, familia boliviana. Muy buenos días, familia paseña. A todos los amigos siempre presente acá, cada semana, gracias a Palenque TV, ¿sí? Franja Médica, Uniodont TV, para todos ustedes. Agradecidos con cada uno de ustedes, pero en principio siempre, como cada semana y cada día y cada noche, agradecidos con Dios. Con Dios por estar aquí presentes un día más, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Estamos terminando nuestro año, imagínense, ya estamos en diciembre. Diciembre, un mes tan bonito, tan hermoso, pero también tenemos que ver la controversia, ¿no es cierto? Que en algún momento tenemos que evaluar y determinar qué debería de pesar mucho más en este tiempo, en esta época, y que en algún momento nosotros tenemos que plasmar un parámetro fundamental. Que el amor, la bendición, el hecho de que podamos tal vez el corazón un poquito ablandarlo en base y en relación a todo lo que Dios nos da, es fundamental este mes de diciembre, porque es un mes maravilloso en donde supuestamente desarrollamos mucho amor, mucha bendición, muchos parámetros que deberíamos de demostrarlo, ¿sí? Deberíamos de tener junto con nosotros, en nuestras familias, transmitir a nuestros hijos ese parámetro de empatía, de respeto, de tolerancia, de paciencia, de muchas cosas. Y no solamente este mes, sino todos los meses del año y todos los días de nuestra vida. Así es que agradecidos con, siempre con Dios, estar presentes acá, agradecidos con mi familia que siempre está pendiente de nosotros, con mis hijas, con mi esposa, con toda la gente que siempre nos acompaña. Los amigos, ni qué decir, ¿no es cierto? Los amigos son un parámetro fundamental también dentro de nuestro andar en este transcurso de lo que es la vida, nuestra profesión, el deporte y toda esta situación. Entonces, tenemos que siempre agradecer con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, y prácticamente tenemos que también agradecer a la gente que nos ha apoyado este año, que nos da el granito de arena, su brazo, su hombro, para que nosotros podamos apoyarnos y avanzar hacia adelante. Porque sin ellos prácticamente no podríamos hacer nada. Estamos hablando lógicamente de todas las empresas que siempre han estado a nosotros, no solamente en este ciclo, sino también en ciclos anteriores. Quiero agradecer a cada uno de ellos, profesionales, lindos amigos que han compartido y están también junto con nosotros, y esperemos que sigan estando el siguiente año, ¿sí? Sigan apoyándonos en esta travesía que nosotros tenemos, que es la televisión. Y ustedes saben que a veces no es tan sencillo hacer esto de la televisión, porque prácticamente nadie nace sabiendo en algo. Vamos aprendiendo en el camino en estas cosas, pero prácticamente nosotros tratamos siempre de dar nuestro granito de arena en el conocimiento que nosotros tenemos, que hemos adquirido durante todos estos años profesionalmente, casi 30 años de profesión, y dentro de lo que es la actividad netamente en un centro, como los conocen ustedes aquí en La Camacho, en pleno centro de la ciudad. Estamos 23 años ahí. Muchos años anteriores estamos en otros lados, pero ahí plantados estamos 23 años. Imagínense, se nos fue el tiempo, se nos fue tan rápido la situación de la vida, pero seguimos con ese mismo ímpetu y seguimos también con ese espíritu juvenil, ¿sí? Que siempre lo hemos tenido desde que hemos iniciado esta travesía. Esta profesión, la odontología en general, para mí conlleva un parámetro fundamental, es salud. Y nosotros como entes de salud tenemos que conocer y saber mucho más a partir de un fundamento, que es la situación de empatía, solidaridad, calidad, calidez, que son parámetros fundamentales dentro de un profesional. ¿Sí? En todos los campos. Así es que queremos siempre agradecer a cada uno de ustedes, a todas las personas que están ahí detrás de las pantallas y que nos siguen. Esta semana nos hemos encontrado con mucha gente que nos indican que están viendo siempre Palenque TV en ese horario, 10:30, 11:30, estamos en vivo, ¿sí? Tenemos mucho material y que prácticamente queremos siempre plasmarlo hacia ustedes, sobre todas esas consultas que ustedes tienen también. Ahí están los teléfonos, 22-22-413, al WhatsApp, mándenos sus mensajitos, por favor, de lo que usted tenga duda, ¿sí? En lo que es odontología, en lo que son las especialidades, en lo que es salud en general. Porque nosotros tenemos que viabilizar la situación de un problema con diabetes,
de un problema de hipertensión, de un problema cardíaco, ¿sí? De un problema netamente a nivel estomacal como una gastritis. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Tendría que ver los dientes en esto o no? ¿Tendremos que curar a una persona con diabetes o no? Son parámetros fundamentales que nosotros manejamos a nivel de salud en general. Y el odontólogo está en la obligación de conocer a veces todos estos parámetros, por lo menos como un aspecto básico dentro de lo que es salud. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, seguimos con muchísimo más, seguimos con mucho más material, pero siempre sin agradecer y sin dejar de lado a un gran amigo que siempre nos ha acompañado durante todos estos ciclos. Gracias a él también estamos aquí. Estamos hablando netamente del doctor Jorge López Videla con esto que es radiología dental y que siempre nos está acompañando con esto que es radiografías en 2D, panorámicas, teleradiografías, periapicales, radiografías de mano, las famosas tomografías, ahí lo toman con esos equipos que ustedes ven ahí, en periodoncia, implantes, endodoncia, maxilofacial, son los tratamientos que vamos a poder solucionar muchas veces con estos diagnósticos. Y las impresiones en 3D, que ahí lo ven, sale un modelito de esta máquina y que prácticamente nos ayudan en los diagnósticos, en los planes de tratamiento, con un personal altamente capacitado, ambientes cómodos y todos los medios de bioseguridad. El doctor Jorge López Videla está ahí presente en la calle Monzoy Vélez, ¿sí? Ahí en la zona sur, en la calle 21 de Calacoto. Así es que visítenlo, por favor. Está siempre atento a todas las consultas y todos los tratamientos en radiología que ustedes requieran. Y prácticamente nosotros también como odontólogos acudimos a él. Así es que junto al doctor Jorge López Videla nos vamos a ir ahora a nuestro cortecito inicial, ¿sí? Y luego volvemos con muchísimo más, un tema muy bonito también que lo vamos a tocar hoy día. Así es que nos vamos a un corte y volvemos inmediatamente, ¿sí? Seguimos con muchísimo más, siempre agradeciendo a cada uno de ustedes que está presente ahí detrás de sus pantallas, ¿sí? Gracias, queridos amigos. Vamos a irnos ahora con un tema específico, muy lindo, muy hermoso, pero que también trae mucha controversia y también trae muchos problemas adicionales si no hacemos nada en un factor de tratamiento. Entonces, tenemos que manejar un fundamento dentro de esta situación y es que prácticamente nosotros podemos evitar esto. ¿De qué estamos hablando? De un tratamiento que se realiza en consultorio dental y que lógicamente han pedido que lo toquemos también. A esto se le determina técnicamente tartrectomía. ¿Qué es la tartrectomía? Omía es extracción, sacar. Tartrec son tártaros, cálculos dentales, piedritas, si ustedes quieren, pegados a las piezas dentarias. Y esto nos va a traer mucho conflicto en relación al sistema de sostén de las piezas dentarias. ¿Sí? Inmediatamente, si nos podemos ir, por favor, a los videos que prácticamente nos van a demostrar cómo hacemos una tartrectomía. ¿Sí? Ahí vemos, fíjense. Es un elemento básico esta situación que lógicamente se tiene que realizar en consultorio odontológico, ¿sí? En el consultorio dental con un elemento, ese aparatito que ustedes ven ahí, que se llama ultrasonido. Algunos lo determinan también como cavitrón, ¿sí? Entonces, este equipo lo que va a realizar es, como su nombre lo indica, ultra, o sea, un elemento de sonido mínimo. Y el movimiento que realiza también es mínimo. Entonces va eliminando, fíjense cómo va eliminando prácticamente todo lo que está adherido que no pertenece a la pieza dentaria o a la encía en este lugar. No pertenece. Nosotros antes, como ven en esta imagen y en este video, prácticamente hacíamos así, manualmente. Siempre los realizábamos así, por lo menos los que estamos en nuestra época y hacíamos en la facultad de odontología, generalmente lo hacíamos
con unos elementos que se llaman raspadores, ¿no es cierto? Y otros elementos también que nos servían para hacer la limpieza dental, llamado también limpieza dental, pero esto en consultorio odontológico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se realiza la tartrectomía, ¿sí? La eliminación de esos cálculos, la eliminación de esa placa bacteriana y también de esos tártaros que prácticamente lo que hacen es pegarse al diente, ¿sí? Se pegan al diente y lógicamente se calcifican ahí y se vuelve un bloque de un material duro. Como ven ahí, este generalmente es el procedimiento que sucede. Como les digo, ¿cómo podemos evitar esta situación? Cada uno de nosotros. Si no hay higiene, como ven acá, limpiamos, lavamos, utilizamos el hilo dental, ¿sí? Entonces lo que hace es remover esa placa bacteriana inicial. Si no removemos esto, prácticamente como ven ahí, se consolida, se endurece. Y eso prácticamente no sale con el cepillo ya, no sale con el hilo dental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar esta solución que ustedes ven ahí, que es un equipo, que lo hacíamos manualmente, como les decía antes, y que prácticamente nosotros tenemos que eliminar estos cálculos, esta placa bacteriana que se ha pegado ahí, estas piedritas que están pegadas ahí. ¿Por qué? Si no realizamos este tratamiento, nosotros vamos a tener un problema a nivel de lo que ven ahí, la encía. Y no solamente la encía, sino también a nivel del tejido óseo, del tejido de sostén que algún momento hemos hablado arduamente alrededor de la pieza dentaria. Se altera la encía, ¿sí? En base a inflamación, en base a detracción, se altera el tejido óseo, ¿sí? En base a sostén de la pieza dentaria y se altera un elemento que va alrededor de la raíz del diente, que se llama ligamento periodontal. Y ahí tenemos serios problemas de movilidad, de infección, ¿sí? De bacterias dentro de este saco. Y prácticamente nosotros, si no movilizamos como hacemos en estas imágenes, prácticamente vamos a ir a perder esos dientes si no hacemos este tratamiento llamado, nuevamente les digo, tartrectomía. Entonces, prácticamente tenemos que sí o sí eliminar estos elementos para que el proceso no siga avanzando, no siga deteriorando estos cálculos a los tejidos de sostén de la pieza. Y aparte de eso, lógicamente, produce caries a estos niveles de los dientes, etcétera, etcétera, si no, no hacemos, no tomamos las medidas adecuadas. Entonces, fíjense, por la parte lingual aquí lo vemos, está eliminando prácticamente, fíjense esos cálculos que ven ahí, esas cosas amarillas, media cafés que ustedes ven ahí, esos son los cálculos. Muchas veces también son oscuras estos cálculos, ¿sí? Se pigmentan con la alimentación, con lo que vamos comiendo. Pero prácticamente esto es a veces un descuido lamentablemente del paciente, ¿sí? De la persona, y que prácticamente tenemos que hacer este tipo de tratamiento que a veces es molestoso. Ahora, esto es la otra pregunta también. ¿Dolerá este tratamiento, doctor? ¿Dolerá lo que me hagan con ese aparatito? ¿O no hay dolor? Eso depende siempre, en todo, en un parámetro del dolor, generalmente depende de un concepto que se llama umbral del dolor. A algunos les molesta enormemente, a otros más o menos y a otros no les molesta o les molesta mínimamente. Eso significa si hay mucha molestia en la eliminación de estos cálculos con este aparato, que lógicamente vibra y también lleva, como ustedes ven ahí, líquido, o sea, va a eliminar agüita. Entonces, fíjense esta situación, ese deterioro alrededor de las piezas dentarias y prácticamente tenemos que eliminar eso. ¿Qué se lo ha comido, entre comillas? Fíjense, el cálculo, esas piedritas que están pegadas a los dientes, ¿qué se lo ha comido? La encía. Fíjense cómo se ha retraído la encía a ese nivel en relación a los otros sectores. ¿No es cierto? Entonces, ese deterioro a veces es irreversible. No vuelve muy rápidamente la encía a su posición original. Entonces, si eso está muy abajo, prácticamente va a tener movilidad de las piezas dentarias. Entonces, ¿este proceso tendrá dolor? Por supuesto que sí.
Si es mucho el umbral del dolor de la persona, entonces nosotros tenemos que tomar una alternativa que se llama control del dolor. Y eso significa ponerle anestesia. Muchas veces un anestésico tópico, ¿sí? Soluciona el problema en pomadita, en spray, pero muchas veces tenemos que lamentablemente hacerle un pinchacito en todos estos sectores y ponerle anestesia para poder limpiar muy bien estos sectores. Porque como ven ahí, como les decía, elimina agua. Y el agua muchas veces es fría. Entonces, este elemento produce sensibilidad en esos dientes. Están súper sensibles. Entonces, una vez haciendo la limpieza, fíjense cómo estaba y cómo ha terminado, ¿no? Muchas veces es fundamental manejar esa situación, pero ese tratamiento de encías continúa. Ese tratamiento del tejido de sostén de la pieza dentaria, huesos, encía, ligamento periodontal, tiene que continuar. No solo es eliminar esto, ya nos olvidamos, ahora sí seguimos comiendo, no hacemos limpieza. No, nuevamente puede volver eso y lógicamente mucho peor. ¿Sí? Entonces es importante que una vez teniendo limpio estas piecitas dentarias, tenemos que hacer un seguimiento y tenemos que seguir con un tratamiento que el dentista nos va a indicar. Nos va a decir, hay que seguir haciendo esto, hay que seguir tomando un enfoque bucal, la higiene, cómo tiene que hacerlo, cambiar el tipo de cepillo, etcétera, etcétera. En cada caso es completamente distinto, en cada persona, ¿sí? Pero prácticamente tenemos que seguir haciendo un tratamiento post-tartrectomía, después de la tartrectomía. Después de eliminar todos estos procesos, tenemos que siempre realizar mayor énfasis en nuestra limpieza y recuperar, en el mejor de los casos, totalmente lindo sería, toda esa encía perdida, todo el tejido óseo, que fíjese cómo se ha bajado el tejido óseo, cómo se ha bajado la encía, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de recuperar este aspecto fundamental y nosotros tenemos que hacerlo, ¿dónde esta situación? En el consultorio dental. Así es que si tiene este problemita o antes que suceda esto, por favor, acuda a su dentista. Tiene que ir al odontólogo. Peor si nosotros a veces estamos en el trabajo todos los días y no nos hemos cepillado y solamente en la noche le vamos y le friccionamos un poquito. Entonces, esas personas por lo menos tienen que acudir una vez al mes al dentista. ¿Sí? Una vez al mes para un control de toda esa placa bacteriana que tiene. Si tiene cálculos, hacerle la tartrectomía. ¿Sí? Y dejarlo limpiecito y sanitos esas encías para que nuevamente vuelva a regenerar eso y vuelva a su posición original la encía. ¿Sí? Entonces, este parámetro lo hacemos en consultorio odontológico con un elemento que se llama ultrasonido, ¿sí? Con un elemento que va a ir a condicionar el movimiento y el roce con esas piezas dentarias y eliminar esos cálculos dentales. Entonces, prácticamente tenemos que manejar un fundamento en esta situación. Primero es la limpieza. Lo primero es la limpieza. Si nosotros tenemos buena higiene, como hemos conversado siempre, por lo menos 3 veces al día, pero no es solamente agarrar el cepillo, pasarse 2 vueltitas y ya está listo. No. Tenemos que hacer prolijidad si no queremos tener este problema o caries u otros elementos en la boquita. Y eso significa, lógicamente, hacer el cepillado correcto, con un cepillo muy bueno, con una pasta dental en el mejor de los casos, ¿sí? Y hacer un buen método de higiene o limpieza, que hemos explicado también, 45 grados de las cerdas en relación al eje de la pieza dental, ¿sí? Entonces, es fundamental esa inclinación del cepillo en relación a las piezas dentales. Segundo, visitar al dentista, aunque no tengamos el problema. Visitar al dentista, ver si tenemos estos efectos que ustedes ven acá, zonas amarillitas, zonas que están tal vez con caries. Entonces, esto eliminar y ver si es una pigmentación o es un cálculo. Y nosotros evaluamos, como ven ahí, en cada paciente también. Son distintos pacientes y distintas personas que vienen con distinto problema. ¿Sí? Algunos menores, otros mayores, más severos. Y algún momento prácticamente tenemos que pensar, si no hacemos nada, como les digo, en extracciones dentales. ¿Sí? Entonces, manejamos esta información, fíjense en esas imágenes, por atrás especialmente. ¿Y dónde especialmente? En el arco inferior. ¿Por qué? Porque la comida, por la gravedad, cae pues al piso. Todos los elementos que tengamos en boquita o en cualquier lugar van a siempre tratar de caer al piso.
entonces quienes son los más afectados en nuestra boquita son los dientes inferiores. Y especialmente en esa zona anterior, fíjense como ven ahí, muestran generalmente imágenes de lo que es los dientes anteriores. También en la parte posterior, pero especialmente en este sector, por la condición de la gravedad. ¿Sí? Entonces, es fundamental manejar esta información para que nosotros no tengamos problemas. ¿Sí? Ir al dentista, hacerse el cepillado correcto, 3 veces al día. ¿Sí? Utilizar el hilo dental, el enjuague bucal en el mejor de los casos. Y prácticamente nosotros vamos a mantener esos dientecitos lo más sano posible. ¿Está bien? ¿Está bien? Espero que les agrade todas estas observaciones, estos discernimientos en base a la situación de lo que es la limpieza, de lo que deberíamos de hacer, de lo que no deberíamos de hacer y de lo que podemos hacer en algún momento si es que tenemos el problema. ¿Sí? Espero que les agrade todo esto, queridos amigos. Siempre estamos pendientes de todos ustedes con mensajitos, con llamaditas y también en nuestra red social que es Uniodont Bolivia. Nos pueden contactar también ahí. Estamos siempre presentes. Estamos siempre atentos a todo lo que ustedes nos escriban y prácticamente tenemos que irnos también con lo que es nuestras personas que nos apoyan, como les digo siempre, si no el programa no avanzaría, así es que nos vamos también con nuestros amigos que siempre están con nosotros en darnos el apoyo en las propagandas, en todos los spots que nosotros hacemos para todas las personas. Vámonos por favor hacia nuestros amigos de el doctor David Alvarado, ¿sí? La clínica Alvarado que también está con nosotros siempre y que nos apoya constantemente en lo que es odontología también ahí en la ciudad del Alto. David Alvarado, la clínica Alvarado está con nosotros en tratamientos integrales de odontología, curaciones, exodoncia, endodoncia, ortodoncia y prácticamente está ahí en la zona de Río Seco, ¿sí? En la avenida Pucarani, a 2 cuadras del surtidor San Pablo, zona Alto Lima, tercera sección, ahí muy cerquita al surtidor San Pablo. Clínica Dental Alvarado con el doctor David Alvarado Trujillo, que también está presente con nosotros cada semana, ¿sí? Gracias a él seguimos adelante también, junto a todos los amigos. Clínica Dental Alvarado, del doctor David Alvarado Trujillo. Lo encuentran siempre también en las redes sociales, ¿sí? Así es que, gracias al doctor, nos vamos ahora a una pausita, a nuestra segunda pausa. Seguimos con más, tenemos mucho material, así es que nos vamos con muchísimo más. Vámonos a nuestro corte, por favor. Muchas gracias, volvemos con más. Ahí está, Fundemos y Época. Época, especialización y posgrados en odontología. Y Fundemos, Fundación de Especialidades, Maestrías, Odontología y Salud, que inicia sus cursos y ofrece ahí maestrías, diplomados, especialidad, ¿sí? En lo que es ortodoncia, odontopediatría, implantología oral, cirugía bucal, armonización orofacial, ¿sí? Estética dental y operatoria, cursos de asistente dental y sus conferencias gratuitas, ¿sí? Ahí está ubicado en la Capitán Ravelo 2341, perdón, esquina Puente Gemelo, ¿sí? Fundemos y Época en la ciudad de La Paz. En la ciudad de Santa Cruz está en la avenida René Moreno, número 542, lado del Cine Center. Época, su sucursal de posgrado en odontología también en la ciudad de Santa Cruz, con esto que es maestrías, ¿sí? Especialización, diplomados y todo lo que ustedes ven ahí con imágenes de Época. Gracias al doctor Tosico, ¿sí? Al doctor Eduardo Tosico, estamos ahí presentes
con todos los amigos y con todo el personal, con toda la disposición académica que ellos tienen. Época también está con nosotros, con esos cursos en especialización y posgrado en odontología, Fundación de Especialidades y Maestrías en Odontología y Salud. ¡Qué lindo! ¿No es cierto? Sede en La Paz y sede en la ciudad de Santa Cruz de Época. Capitán Zabel, muy cerquita de aquí, ¿sí? Ahí en la esquina de los Puentes Gemelos. ¿Está bien? El teléfono, por si acaso les doy de Época, es el 290-1775 y a su WhatsApp, 772-09-900, ¿sí? 722-09-900. Y con esto también nos vamos a ir a una entrevista muy linda que hemos tenido con el doctor Eduardo Totosico y con el doctor Vladimir Ramírez. Sí, hemos tenido una entrevista muy linda. Queremos transmitirle también la información que ellos tengan sobre todo esto que es Época y Fundemos. Así es que vámonos por favor a nuestra entrevista inmediatamente sin perder mucho tiempo porque el tiempo va corriendo. Vámonos a la entrevista, por favor. Volvemos con muchísimo más, queridos amigos. Estamos siempre con la participación de varios amigos, colegas, especialistas, ¿sí? Para que en algún momento nosotros tengamos la información y también ir aumentando nuestro conocimiento en base a los posgrados que se van a realizar. Así es que quiero dar las gracias y la bienvenida aquí al doctor Eduardo Totosico. Doctor, gracias, bienvenido. Gracias. Al doctor Vladimir Ramírez también. Doctor, bienvenido. Y que vamos a hablar un poquito sobre la situación de Fundemos, ¿sí? Sobre la situación de la clínica Época y sobre los posgrados. Bienvenido, doctor. Gracias, Carlos. Muy agradecido nosotros por estar en tu programa. Uh-huh. Y a tus órdenes, pues, para hablar un poco de posgrados y de mejorar la odontología. Claro que sí. Doctor, ¿cómo se ha creado, lógicamente, Fundemos? ¿Cómo se ha creado Época, en principio, para poder hacer estos posgrados? Claro, nosotros ya tenemos 15 años de convenio uh-huh. con la Universidad del siglo XX, uh-huh. que es la que nos da los títulos, la que nos certifica, ¿no? Nosotros siempre hemos estado trabajando con el curso de posgrado, tanto mi persona, el doctor y varios, uh-huh. pero apareció la oportunidad, digamos, de lograr una certificación que no la teníamos, porque nuestra certificación era simplemente por el conocimiento que los colegas adquirían, ¿no? uh-huh. les damos un certificado y muchas veces ellos ni tampoco lo querían certificado, ¿no? querían más que todo aprender, uh-huh. pero después de eso apareció la oportunidad de, además de darles el conocimiento, también darles un certificado que avale ese aprendizaje y de esa manera hemos comenzado a trabajar con los posgrados el año 2009, uh-huh. Hemos firmado el primer convenio en la gestión del doctor David González, rector de la Universidad Nacional del Siglo XX, uh-huh. firmamos en septiembre del año 2009. Entonces, de esa vez ya hemos ido trabajando con los posgrados. Posteriormente, hemos consolidado, digamos, una institución ya de posgrado, como lo es Fundemos, aquí en La Paz, y Época en la ciudad de Santa Cruz, ya para darle un poco más de legalidad, digamos, a toda esta situación. La misma universidad nos decidió que hagamos una cosa más oficial y de esa manera hemos venido a trabajar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Imagínense, esos son los posgrados que nosotros tenemos y que prácticamente también se ha llevado de esta época, un posgrado de ortodoncia, han ido defendiendo los maestrantes y que prácticamente, doctor, ¿cómo ha sido esta experiencia ahora? ¿Cuántos maestrantes han habido? ¿Cómo ha sido la situación de la evolución y de la evaluación también de estos queridos colegas? Claro, nosotros, nuestro fuerte en el posgrado ha sido la ortodoncia uh-huh. y la implantología, ¿no? Son dos áreas que son nuestros fuertes, uh-huh. así, donde la gente ya nos conoce. Entonces, por ejemplo, ahora hemos tenido 22 maestrantes que están haciendo su defensa de caso uh-huh. clínico para posteriormente hacer una defensa de tesis y lograr su título de magíster en ortodoncia. Entonces, ese grupito comenzamos justamente antes de la pandemia, pero por la pandemia hemos parado y después continuamos ya de corrido. Y bueno, ya son más de 2 años que han estado aquí en nuestras aulas. Consecuentemente, yo diría hasta 3 años tal vez, se han capacitado bastante bien. Ellos están muy contentos. Tenemos un equipo docente de la especie de ortodoncia que viene desde Cochabamba. Nos los traemos a ellos.
que tiene el grado de maestría en ortodoncia también, y nos va bien con ese equipo docente y con los mismos cursantes que salen contentos. Y lo más importante es que salen aprendiendo bien. Claro. Hacen una buena práctica de ortodoncia y lo que les permite trabajar en sus consultorios y recuperar su inversión, pues, ¿no es cierto? Claro, y además con el título que les da la universidad, ya tienen hasta para colocar en sus paredes el título y hasta la parte legal, digamos, ya está. Exactamente, doctor. Qué lindo, doctor, qué lindo. Ah. Doctor Ramírez, ahora tenemos sorpresas tal vez para el siguiente año, no sé, en implantes, en odontopediatría, tenemos especialidades que se van a abrir. Bueno, antes, Carlitos, que quería más o menos que recordemos, haga con nuestro director general, y haciendo cálculos en todo este tiempo de trabajo con el posgrado, Eduardo, ¿cuántos alumnos hemos llegado a titular? Claro, es importante ese dato, ¿no? Es importante ese dato, sí. Que me gustaría que tú lo... Claro, a la fecha nos debemos haber titulado en todos los departamentos, porque también hemos escuchado en su momento, debemos haber titulado unos 500 por graduación, entre bueno, especialistas, bueno. Diplomados y ahora maestrías. En 15 años es bastante tiempo y se ha formado bastante gente. Qué lindo, doctor. Ahora sí nos vamos con la sorpresa, doctor, o algo más. Con referente a la pregunta que me habías hecho, bueno, entonces nosotros estamos con las especialidades y las maestrías. Entonces tenemos especialidades que ya estamos a punto, bueno, ya hemos empezado en esta gestión, las especialidades de, tenemos odontopediatría, ortodoncia. Próximo año estamos empezando con implantología, ya tenemos las especialidades de endodoncia y hemos tenido otras especialidades que no han sido, digamos, muy comunes, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, la parte de odontología forense en su tiempo también. Ah, qué lindo, qué lindo. Auditoría odontológica. Entonces, tenemos en realidad todas las especialidades, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a los colegas que quieran capacitarse, quieran formarse en nuestra institución, nosotros estamos prestos para eso, ¿no? Tal vez algo que es importante claro que sí, para terminar es la especialidad de armonización orofacial. Ah, sí. La armonización que está, que está comenzando, está como que mucha gente quiere aprender, conocer. Exacto. De armonización orofacial. Entonces, no, estamos ya... Va a comenzar en marzo nuestra especialidad de armonización, maxilofacial, oromaxilofacial. Qué lindo, doctor. Vamos a seguir con esto y con mucho más, por si acaso. Sí, y es que claro. En siguientes semanas vamos a seguir hablando ya específicamente de los posgrados que tienen los odontólogos en implantes para diversificar la situación de la información, doctor. Así es que quiero agradecerles, muchas por favor, gracias. Que estén aquí presentes con nosotros. Síganos siempre en las redes sociales Unidadón Bolivia, Alinque TV también, síganos por favor. Y que prácticamente vamos a seguir adelante, doctor, en este mes hasta fin de año. Muchas gracias. Gracias, querido doctor. Gracias. Y seguimos con muchísimo más, queridos amigos, ¿sí? Volvemos con más. Ahí está, ¿qué les parece? Eso es época, eso es Fundemos, ¿sí? El doctor Eduardo Tosico, un saludo muy grande a él. No sé si está, porque está siempre, él está de viaje, va a todas partes de nuestra ciudad y también al exterior. Así es que un gran saludo. Esperemos que por las redes sociales esté llegando toda esta información. Entonces, lo fundamental es eso. Un saludo muy grande al doctor Eduardo Tosico y un saludo muy grande también a mi amigo, ¿sí? Mi gran amigo, colega de muchos años, hemos empezado juntos, Vladimir Ramírez, implantólogo también él, lo vamos a tener también aquí presente. Así es que nos vamos ahora a nuestra otra pausita, ¿sí? Sin agradecer antes a lo que es el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodon, ¿sí? También nos está apoyando siempre con todo el personal que tiene. Ahí están las doctoras, ahí están los colegas que siempre está en el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodon con todos esos tratamientos con los adecuados especialistas en odontopediatría, en ortodoncia, en implantes, en estética, ¿sí? En prótesis para las personas adultas, que vamos a tener también sorpresa la siguiente semana. Y prácticamente está en lo que es en La Paz, en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho,
Edificio Mariscal de Ayacucho, cuarto piso, oficina 412. Teléfono 290-2018 y en la Ciudad del Alto, en la calle Jorge Casasco, esquina calle 2, ¿sí? Edificio San Pablo, primer piso, muy cerquita y de la Alcaldía Quemada, también está presente. Celulares 730-77371 para cualquier consulta. 290-2018, el teléfono fijo. Así es que nos vamos también a nuestra pausita con lo que es el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, siempre a la palestra con todos ustedes. Gracias y volvemos con muchísimo más en unos segundos. Volvemos, queridos amigos, como ustedes saben, el tiempo es nuestro peor enemigo a veces, ¿no es cierto? Pero seguimos adelante con muchísimo más, seguimos adelante en este ciclo tan lindo que es 2023. Se nos termina el año, pero es para nosotros un ímpetu volver a empezar todos los días, volver a empezar cada semana con distintos temas, con distinta visión para todos nosotros, ¿sí? Así es que quiero siempre agradecer a Dios por estar aquí presente, porque tengo la calidad de personas que están viendo ahí detrás de las pantallas y que Dios siempre los bendiga a todos ustedes. Esta época, todo el año, el 2024 se viene y estoy seguro que se va a venir con muchas bendiciones. Hay que darle mucha fuerza, lógicamente, a todo esto. Tenemos que seguir trabajando en todo lo que nosotros hacemos con más ímpetu, con devoción, con dedicación, que es fundamental. Y que también nosotros vamos a tener nuestras caídas, pero tenemos que levantarnos. Muchas más levantadas es siempre más, más fuerza, más fortaleza para nosotros, ¿sí? Así es que queremos despedirnos, ya estamos sobre la hora. Queremos irnos siempre agradeciendo a todos. Estamos presentes acá en Palenque TV desde la Ciudad de La Paz para todo nuestro país, ¿sí? Mediante las redes sociales, visítenos por favor. Uniodont Bolivia, estamos presentes siempre ahí. Vamos a lanzar muchas cosas también en lo que es nuestro centro, el Centro de Especialidades Odontológicas Uniodont, ahí está presente, en la Jorge Casasco, como ven ahí, Ciudad del Alto, ¿sí? Muy cerquita de la Alcaldía Quemada y también en la Ciudad de La Paz, en la calle Loaiza, esquina Avenida Camacho, edificio Mariscal de Ayacucho, estamos presentes. 730-77371 para cualquier consulta, por favor, ¿sí? Llámenos, estamos siempre dispuestos, el WhatsApp siempre está abierto. Así es que seguimos con más la siguiente semana, ¿sí? Muchas bendiciones de parte del Señor que les dé a cada uno de ustedes. Mil gracias por todo y nos vemos a la siguiente semana con muchísimo más, por favor, ¿sí? Que les vaya muy bien, feliz fin de semana, a disfrutarlo y el día lunes llega directamente ya para las vacaciones también de los chicos, ¿no es cierto? Así es que gran saludo a todas las personas y a todas las entidades que nos apoyan. Gracias, hasta la siguiente. Adiós, queridos amigos.